se tiene conocimiento que aproximadamente después del año de 1989, la participación de la banda comienza a entrar en declive, ya que los instrumentos como la tuba, saxofones, tambora, trompetas, timbal, tarola y platillos se fueron deteriorando con el tiempo, haciendo que el sonido que emitían distorsionara la música y perdiera el significado de las melodías tradicionales. Debido a este factor, llegó un momento en que la banda dejó de tener participaciones, ya que los instrumentos no estaban en las condiciones aptas para seguir practicando la música tradicional de viento. Y es así que la banda da pausa a la tradición. El conocimiento y la técnica de tocar melodías tradicionales queda intacta en la mente de la gente, que tristemente vio cómo se dejaba a un lado la tradición debido a que ya no se contaba completamente con sus instrumentos. El deterioro de los mismos se hizo presente de forma rápida. Gemidos tan fuertes, la gente estaba asustada porque dice que es la muerte. Pues ahorita pues tenemos una tuba, dos clarinete, dos saxofón, una tambora y las tarolas. Pues se le nombra banda de música de viento porque dentro de la banda se ocupan se puede decir puros metales, que son saxores, saxofones, trombones, trompetas, clarinete. Clarinete, tambo, tarola, y nara saxor, saxofón, ne pechi, ne nara trombón, ne. De la banda de viento Los Ángeles sin Godó es elemental para la localidad, ya que rescata, preserva y difunde la cultura de la expresión artística musical. Los objetivos principales: retomar, preservar y fortalecer a la banda para que no se pierda la tradición que representa e identifica a los pueblos originarios. Se pretende hacer partícipe a la gente joven de la comunidad. Pues ahorita seguir con esta tradición, la costumbre que hay aquí en la comunidad, que no se pierda esa tradición. Una tradición, de modo de que no se eche al olvido pues esa tradición que se siga conservando y es. Vimudí no nara banda de po noya noyanchita de Miami. Para mí, Jayanini, ya vango de Numara, Jayanini, Getu, de Nuevo Los Ángeles. Ahora sí que esto es una tradición y es una cultura para nuestra comunidad y con la gente joven también. Pues es bonito de tener pues ahora sí que volver a renacer otra vez la banda. Oh,
pues por mi parte, pues gracias a la CDI que nos apoyó con este recurso. Que se vuelve a renacer pues la música de viento. Pues agradezco pues a ustedes y a la licenciada, y más que nada pues al comité, pues el presidente pues de esta organización. Mi mayor agradecimiento es para lo que es la CDI, pues ahora sí que pues, sí nos han apoyado pues con los instrumentos, y esperemos que le echemos muchas ganas y ojalá que pues, nos sigan apoyando. Por el tregar. Donde dijo Madrid una CDI y Penina Rampati.